Nora Ephron, considerada la reina de la comedia romántica, nació un 19 de mayo de 1941. Fue una excelente escritora, guionista y directora. Ha dirigido films como Julie and Julia o Bewitched, mejor conocida como Hechizada. Fue nominada al Oscar 3 veces por guion original de Silkwood, Sleepless in Seattle y When Harry Met Sally, del cual también recibió una nominación al Globo de Oro y un premio honorífico del Sindicato de Directores de Estados Unidos en el 2003. Lamentablemente, esta talentosa mujer falleció a los 71 años a causa de una neumonía provocada por la leucemia que padecía. Excelente cantante italiana que desde la década de los 90 ha logrado entrar en los corazones de sus fans. Estamos hablando de Laura Pausini. Ella nació un 16 de mayo de 1974. Comenzó a los 8 años cantando en bares de piano, propiedad de su padre, pero lo que impulsó su carrera musical en 1993 fue ganar el Festival de la Canción de San Remo con el tema mejor conocido en español como La Soledad. Laura Pausini se ha convertido en una de las cantantes más aclamadas y este próximo 1 de junio, Londres tendrá la dicha de escucharla en el concierto benéfico Sound of Change Life, con el propósito de recaudar fondos para todas las mujeres víctimas de la injusticia. Pascual Antonio Aguilar Barraza, mejor conocido como Antonio Aguilar, nació el 17 de mayo de 1919. Es considerado una leyenda de la música popular mexicana, además de gran actor y jinete. También se realizó como guionista y productor, desarrollando una gran cantidad de cintas, de las cuales también fue protagonista. Podemos verlo en filmes como Los Hermanos de Hierro, La Cucaracha y Triste Recuerdo, por mencionar algunas. Antonio Aguilar cuenta con más de 160 álbumes y poco más de 125 millones de copias vendidas. El Charro de México falleció en junio de 2007 por una neumonía que afectó su funcionamiento renal y pulmonar.